Y ahora vamos como un ratito. Aquí vamos a dar como un repaso, como os decía. La mayoría nos conocéis, pero para el que no nos conozca, como unas pinceladas de dónde sale Stepin y Barno. Luego vamos a ver qué hemos aprendido nosotros del libro. Y luego 10 ideas, si nos deja la pantalla, claves de productividad. Vivir en Estella, para nosotros en ese momento no éramos tan conscientes, cuando en el 2003 nos fuimos a Estella, pero ha sido clave precisamente para todo este tema de la identidad digital y de la productividad. Nosotros del 2003 al 2008 éramos un estudio de arquitectura como cualquiera de vosotros, pues que hacíamos cositas pequeñas, que nos iba bien, que estábamos contentos, que jamás pensábamos que íbamos a hacer otra cosa que ser un estudio de arquitectura, no sabíamos nada ni de marketing ni de nada. Y vivíamos tan tranquilos, pero llegó la crisis y como a todos nos pegó un buen guantazo y dijimos, ¿qué hacemos a partir de aquí? Y lo que se nos ocurrió es montar lo primero, una asociación, Sinergia Sostenible, con otras amigas, entre ellas Usúa, que la tenemos por aquí al fondo, y hicimos talleres con niños. También Pacho ha hablado de Equicidad. Equicidad lo hicimos desde Sinergia Sostenible. Montamos dos congresos bastante grandes. Por aquí tenemos también a Nundo, que también estaba. Pacho también estuvo por allá. Bueno, es un congreso, Juan Manuel también, que funcionó muy bien. Sabíamos muy poco de cómo organizar un congreso, pero bueno, esta cosa de a veces la inocencia, pues nos atrevimos y salió muy bien. A partir de ahí empezamos a ver qué otras cosas nos gustaban hacer más allá de todo eso. Y montamos el blog en el 2009. Un blog de arquitectura. Un blog en el que, como decía Eva, nos íbamos recorriendo toda España, entrevistando a gente que nos parecía muy interesante y hacíamos entrevistas muy largas. Y la gente decía, ¿pero qué hacéis leyendo todos esos libros y entrevistando tal? Nadie os va a leer. Bueno, pues curiosamente, estas cosas que nuevamente dices, oye, pues a mí es lo que me apetece, es lo que me sale de las tripas, lo voy a hacer. Y a la gente le gustó. ¿Por qué? Porque cuando tú ofreces algo que no está en la red, pues a la gente normalmente le enganchan, a no ser que sea muy, muy malo. Y en este caso, pues bueno, empezamos a debatir sobre el tema, en este caso, de los futuros de los colegios de arquitectos. En el 2009 estábamos hablando. Estábamos hablando del 2009 cuando las redes sociales prácticamente entonces no tenían casi importancia o no tienen la importancia que tienen ahora. Con lo cual se montaban unos debates que nosotros estábamos flipando. Decíamos, joder, ¿pero qué es esto? 20, 30 comentarios. En algunos artículos tenemos 100. Bueno, esto es una señal. Bueno, sigo para adelante. Y más allá de lo que íbamos viendo del blog y todas estas cosas, pues lo que de repente empezábamos a descubrir es una nueva forma de hacer amigos. Decíamos, joder, qué guay. Si con esto de la identidad digital, el blog y tal, de repente nos llaman a dar una charla, que aquí nos iban a llamar a dos pelados en Estella que hacían cuatro cosas. Pues de repente, bueno, aquí está Loli B, que en el 2010, bueno, para nosotros fue aquello la bomba, ¿no? O Susana. ¿Dónde está Susana? No tengo. Ahí. Susana también, estamos hablando del primer año de Stepin y Barno, que de repente le convenció al director de la escuela que nos llevase a la escuela a dar una conferencia, que el otro día no me acordaba del título, pero mola, ¿no? El lugar de la identidad en la era de la sociedad líquida. Bueno, pues en el 2010 ya veníamos hablando de estas cosas y había gente muy loca como estas chicas que decía, pues veniros para aquí. Y desde entonces, pues todo ha ido a más, ¿no? Luego con Pacho hemos organizado bastantes cosas. Aquí está uno de los Arquisinergias. Como veis, en la mayoría de los saraos estos, pues nos lo pasamos muy bien. Entonces, más allá de lo que aprendamos, que siempre se aprende algo, pues decir, oye, estamos entre amigos, vamos a hacer cosas divertidas y seguro que así se aprende, ¿no? Pasándotelo bien. Y también nos han encargado varios, digamos, comisariados o hacer cositas de estas. Entonces, bueno, ha sido como una cosa como muy diversa, en la cual hemos ido viendo qué es lo que más nos gustaba y lo que menos nos gustaba. Y bueno, y entre otra de las cosas que hacemos, y es una de las más importantes, pues como ha explicado Gerardo, pues estamos llevando el blog de como directores de Fundación Arquia. En este caso, decía Gerardo, vale, sí, gracias a estos chicos, nosotros este blog funciona y tal. Bueno, lo que nosotros hacemos, o sea, objetivamente es relativamente fácil. Lo que es difícil es que una institución como Fundación Arquia apueste recursos y dinero para montar semejante sarao. Eso es lo que para mí es muy difícil. ¿Por qué? Porque no lo hace casi nadie. Y lo que nuevamente es más difícil es encontrar corresponsales, como hemos encontrado en este blog, muchos de ellos estáis por aquí, os voy viendo, y esos corresponsales, ¿qué es lo que hacen? Joder, hacen unos artículos buenísimos que hacen que el blog funcione como un tiro. Entonces, un blog que ya tiene 5 años, que va más siempre y que nosotros estamos encantados con el blog. Ahora vamos a poner un vídeo pequeñito, es un minuto, de Manuel Saga,
en el que habla, este es un vídeo que hicimos hace poco, hacíamos los 10 años, y muchos amigos nos mandaban vídeos de qué les venía a la cabeza cuando pensaban en Stepin y Barno, y lo que nos manda Manuel, decimos, bueno, un minutito que nos resume muy bien muchas de las cosas que solemos contar. Y bueno, esto es un poco la filosofía que manejamos. Por ejemplo, cuando hablamos de hacer red, nosotros nos acordamos que cuando en 2009 aparecimos con el blog, antes que nosotros había unos cuantos blogs, tampoco muchos, porque estamos hablando de hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, nuestra referencia en aquel momento era, por ejemplo, Arquitectónica, ¿no? Que era como, guau. Gente que decías, bueno, más allá de lo que digan, que está muy bien, esas ganas de hacer red. Entonces, pues bueno, como que nos lo cogimos el mensaje, ¿no? Y con todo esto, pues hemos llegado a eficiencia y productividad en arquitectura. Que es un libro que para nosotros es como este regalo de haberlo podido hacer, que trabajar con Fundación Arquea y Catarata, pues ha sido un privilegio, que como os digo, nosotros no teníamos ni idea de cómo escribir un libro, porque parece muy fácil, porque dices, joder, si lleváis 10 años escribiendo en un blog y en varios blogs y un montón de artículos, pero no tiene nada que ver con escribir un libro de verdad, y esto ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Tampoco el libro es que fuese nuestro objetivo desde el principio, o todo este mundo que hacemos de productividad, o los cursos que empezamos a hacer ya de productividad, ¿no? Porque muchas veces desde estos gurús del marketing, ¿no?, te dicen, pues venga, vente a mi curso que vamos a hacer una estrategia genial y todo va a estar como súper encadenado y va a ser la bomba, ¿vale? Sí, haces todo súper encadenado, un montón de estrategia y no sé qué, pero luego ¿de dónde sale la gente que te va a terminar comprando algo? Es muy difícil, ¿no? Sin embargo, si lo hacemos un poquito al revés, como solemos hacerlo nosotros, pues igual a veces funciona mejor, ¿no? Es esta cosa de decir, venga, tengo un blog y tengo ganas de escribir un artículo. Hace 5 años yo no sabía absolutamente nada, o 6, de productividad. Pero para escribir un artículo sí, lees 4 cosas y escribes un artículo. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente te vienes arriba y el artículo se convirtió, que lo publicamos 2 o 3, la gente le empezó a gustar y decimos, oye, pues vamos a hacer una serie. Una serie que la alargamos en 2 o 3 años, publicamos 10 artículos y desde ahí sí que ha funcionado bien. Y una vez que tienes la serie, tienes el libro, pues ahora vas a por el curso y a por todo lo que haga falta. Y la razón principal de escribir este libro o indagar en estos temas de productividad, para nada esta cosa de ultraproductividad, vamos a ser la hostia, vamos a estar a saco, sacando material. No, para mí era muy claro. Para mí era tener el máximo tiempo posible para estar con Bruno y Álvaro. O sea, esto era la prioridad. A partir de aquí, es cierto que una vez que consigues hacer un poco más, más calmado, mejor, y la vida te da para lo que realmente es importante, dices, oye, a nivel laboral también nos está ayudando mucho para hacer las cosas mejor. Y desde aquí podemos ayudar a otra gente, escribiendo un libro, dando cursos, a que hagan las cosas mejor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo así. Es un poco exagerado, pero mola. Es un vídeo guay. Bueno, pues esto es un poco lo que te pasa después de 10 errores fatales seguidos y dices, venga, yo voy con todo, con lo que sea, ¿no? ¿Por dónde saco toda esta energía?
Y es cierto que vivimos en un mundo donde esas prisas, esas urgencias de las que hablábamos al principio, pues nos están friendo y hay que ver qué maneras tenemos para hacer las cosas pues más relajadas, ¿no? Y lo que hemos aprendido en este libro es, como decía, que escribir un libro no tiene que ver con escribir unos artículos. Yo escribo un artículo, escribo como quiero, escribo con jerga, escribo como me sale de las tripas, nadie me va a decir nada, todo el mundo va a decir que soy un campeón. Y eso está bien, porque es un blog. Precisamente funciona por eso, en las redes sociales igual. Pero cuando te vas a escribir un libro y de repente me mandas... Y digo yo, Gerardo, esto está hecho. Con los artículos que hemos escrito, los recopilamos, les damos un cambio de tono, decía yo, y venga. Claro, entonces me dice Gerardo, esta es mi editora. Y esta es la editora de Catarata. Y son muy majas, pero te funden porque dicen, no, si es que escribís para un blog, pero no escribís para un libro. Entonces te van dando muchas vueltas a lo que tú has pensado que es buena idea y está bien ver que realmente editarte un libro es muy fácil, sacar un ebook es muy fácil, venderlo en Amazon es marketing, pero escribir un libro de verdad y publicarlo y que esté medio bien, esto es mucho más complicado. Entonces ha sido un aprendizaje que está muy guay, porque ahora ya cuando saquemos el libro de identidad digital, pues lo vamos a sacar pues perfecto. Luego la constancia. Es cierto que nosotros somos como muy de hormiguitas, ¿no? En el blog, muchas veces lo que diferencia a un blog de éxito, como el de José Ramón, que es uno de nuestros blogs preferidos, Arquitectamos Locos, ahí lo tenemos, un aplauso para José Ramón. La constancia, un tío que escribe ahí, ta, ta, y que escribe en este caso desde las tripas y que siempre está publicando y que tenemos un artículo y que tenemos un artículo cada semana. Y es como esa promesa de que vas a estar ahí, ¿no? Y muchísimos blogs muy buenos que llevan una trayectoria muy buena no terminan de despuntar precisamente porque les falta esta constancia. Y por otro lado está el tema de la flexibilidad. En este caso, para escribir un libro, pues lo mismo, de las ideas que tienes en la cabeza a lo que realmente termina siendo, desde el título que tú te piensas hasta el orden de los capítulos, hasta cómo termina, cambia. Y además cambia de manera radical y de repente ya vamos a queda un mes y de repente, oye, conviene escribir otro capítulo, no sé qué, pues venga, hay que escribirlo. Pues toda esta especie de ser como un junco que va varando, pues a nosotros nos ha hecho como fortalecer esta fortaleza de la flexibilidad. De alguna forma ser como este agua que hablaba Bruce Lee, de que se puede adaptar a cualquier cosa. Y ya vamos a ir terminando. Aquí tenemos a Super Bruno. ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal? ¡Mua! Hábitos. ¿Por qué cuando llegan las Navidades y decimos 10 ideas para hacer no sé qué, me voy a ir al gimnasio, me voy a hacer no sé qué, me voy a hacer no sé qué, y lo escribimos todo y no hacemos nada? Y al año siguiente se nos ha olvidado que no hemos hecho nada y decimos, oiga, otra vez, qué buena, que llega el año nuevo. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque cambiar los malos hábitos y poner buenos hábitos requiere técnica. Y eso es lo que cuesta. O sea, primero hay que saber cuatro cosas y luego hay que aplicarlas. Y algunos de esos hábitos, erradicarlos, cuesta 21 días, meterlos nuevos cuesta lo mismo y todo eso es trabajo. No es tan fácil de hacer. Como veréis, la mayoría de las cosas que vamos a decir, dices, va, esta ya me la sé. De hecho, diréis, esta ya la hago yo. Y la siguiente, y esta también, ya, pero todas por separado. Lo que es difícil es buscar un sistema que te aúne todas y vayas con todas a saco, ¿no? Fortalezas y objetivos. Es una de las cosas que en los cursos de productividad e identidad digital más hemos visto. Gente que hace todo. Arquitectos que somos en una escala muy pequeñita y cuando conseguimos un trabajo hacemos todo y no soltamos absolutamente nada y no delegamos nada y no compartimos nada. ¿Por qué? Porque para una cosa que tengo, pues me la hago yo. No voy a soltar nada. Y creo que, como decía Pacho al principio, el camino va por otro lado. ¿Verdad, Bruno? ¿Por dónde va? Por las sinergias. Intentar ver en qué eres realmente bueno y centrarte ahí. Pero no, Bruno, bonito. Vale. Entonces, llevado al extremo, el tema de la personalidad. Si alguien es muy extrovertido, le encanta hablar con la gente, tiene don de gentes y le va a ser relativamente fácil conseguir encargos, ¿qué hace con el código técnico, ahí a la saco, con las estructuras? Pues igual no es lo que le toca. Y al revés, gente que es muy eficiente cuando le gusta algo y mentalmente está muy cómoda, cuando tiene que salir a la calle, pues le cuesta muchísimo. Y estas cosas que no nos paramos tanto a pensar de cómo nuestra personalidad, cómo son nuestras fortalezas y cualidades personales, ¿cuáles son primero? Estos son unos ejercicios que siempre hacemos en los cursos y no son tan claras para nada saber cuáles son nuestras tres fortalezas personales y cómo las podemos poner en juego. A partir de aquí hay un... Bruno, bonito. Siéntate. A partir de aquí está el tema del time blocking. ¿Qué es el time blocking? Es algo que hacíamos de la escuela de pequeños y no nos dábamos cuenta que nos metían a la mañana lenguaje,
después matemáticas, después al recreo. Y tú ya sabías que matemáticas y lenguaje siempre eran antes del recreo, no te la ponían después. Educación física siempre los viernes, pues ya sabes que es los viernes. A nuestro cerebro le encanta tener pautas, tener cosas que estén estructuradas. ¿Por qué? Porque si no, pues todo vale. Me pongo a leer, me cruzo, divago en las redes sociales, no sé qué, no pasa nada. A mí hay un artículo más interesante, me pongo a leerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos unas franjas horarias donde organizarnos. Para nosotros esto ha sido la bomba. O sea, en mi caso, que desde siempre yo madrugo muchísimo, pues yo digo, a las 5 me levanto, de 5 a 6 hago esto, de 6 a 7 hago las tres cosas más importantes del día y no me voy a poner ni a ver las redes sociales ni a hacer ninguna chorrada, no, pum, hago estas tres, porque sé que si hago esas tres cosas, oye, luego ya como si el día se me viene abajo, ya he hecho lo que realmente tenía que hacer. Luego, de 7 a 9, ¿qué hacemos, Bruno? Pues desayunar, jugamos un poco al ajedrez, le llevo a Álvaro al cole, le llevo a Bruno al cole, ¿por qué? Porque es lo que más me gusta, porque hemos dicho al principio que yo quiero aprender mucho de esto para tener tiempo para ellos. Y eso, pues ya sé que es así. A partir de ahí, cada vez que va pasando una franja del día, mi cerebro ya sabe que está en un modo o está en otro modo. También funciona un poquito también en forma vertical. Y esto se adapta, lo explicamos en el libro, hay un montón de ejemplos buenísimos. Muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, pero es hacerlo de manera sistemática. Y por supuesto, como ha salido antes, el tema del foco. Vivimos en un mundo en el que todo son distracciones, el mundo 2.0, la red es maravilloso, nos une a todos, nos conecta, maravilloso, pero nos hace perder muchísimo tiempo, estamos todos con los pitidos agobiadísimos, los grupos de WhatsApp son lo peor, bueno, cuando son lo peor, y estamos todo el rato con el móvil pendientes y no sé qué. Entonces, todo el tiempo y la energía que se nos va ahí, hay alguna forma de canalizarla y de estar más tranquilos y de vivir más sosegado, porque esto no va de estar todo el día hiperconectados, porque al final no te conectas con nadie. Y evitar la procrastinación, que es un poquito la palabra de moda, esta de, ¿no?, de que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer esto, pero claro, como hemos dicho, que hay tantas cosas emocionantes y nuestro cerebro que funciona con rollos de dopamina, que en cuanto ve, ay, ¿quién me habrá mandado algo? Voy a ver, pues que te van a mandar, que va a ser tan importante. Pues lo mismo que te haya mandado hace 10 minutos y no pasaba nada, ¿no? Pero al cerebro también le encantan estos picos de dopamina, que lo único que hacen es, o sea, lo que realmente tenía que hacer no lo estoy haciendo y lo estoy postergando y postergando y postergando, que son lo que se llaman las tareas saltarinas, que las pongo, mañana me voy a hacer todo esto y ¡rum!, flecha para aquí y flecha para aquí y acaba el viernes, coño, si tampoco la he hecho, pues nada, tarea saltarina. Control de tiempo. Cuando en el 2003 montamos el estudio de arquitectura, sin tener ni idea de todo esto, la clave fue una tabla de Excel que le birlé al jefe donde trabajaba antes. Y en esa tabla de Excel dijimos, venga, cada proyecto vamos a poner todo bien organizadito, eso es lo que me cuesta hacer las instalaciones de la casa, eso es lo que me cuesta hacer la estructura, eso es lo que me cuesta hacer todo. Y decíamos, cada persona que trabajaba con nosotros metía en aquella tabla y aquello era oro. Era oro o parecía oro. ¿Por qué? Porque luego, cuando ya nos hemos metido con estos temas, dices, bueno, aquello era mucho mejor que nada, pero no es muy bueno. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es muy malo calculando el tiempo que nos ha costado las cosas y está estudiado estadísticamente. Básicamente fallamos entre un 25 y un 30% y es horrible calculando el tiempo que creemos que nos va a costar el presupuesto o lo que sea. Lo hago en dos mañanas y una mierda. En dos mañanas no, dos días, tres días. Siempre somos muy malos, pero muy malos, muy malos. Y se nos olvida. Con lo cual, cuando realmente empezamos a usar herramientas de control de hora y sabemos lo que nos cuesta hacer las cosas, dices, ahí va. Si yo este cliente que le cobro por el no sé qué de los vecinos, que me están volviendo loco, que encima no me gusta nada, que tengo reuniones con el vecino, reuniones con no sé qué para cambiar una fachada que tampoco me interesa demasiado. Ahí va, si al final he metido 100 horas y he cobrado X y dices, ahí va, la hora me sale a nada. Y cuando lo ves tan claro dices, excusa perfecta para tomar decisiones importantes, porque si controlamos el tiempo y luego eso no nos da a decisiones importantes, no hacemos absolutamente nada. Y en este mundo de la información o de la hiperinformación, que hay tanta cosa que ver, nos perdemos muchísimo por las redes, como decíamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos o qué es lo que nosotros hacemos? Es tener un sistema para filtrar la información que vamos a leer y cuándo la vamos a leer. Por aquí veo, por ejemplo, que está ahí María, ¿verdad? Que esto lo veíamos en el curso. Entonces, toda la información que nosotros vemos, tanto en Twitter como en las aplicaciones de Chrome, como sobre todo en Feedly, que es una herramienta para no suscribirte a miles de blogs, sino tener tú los blogs que realmente quieres ver ordenados, dices, ¿a dónde la llevo? Al Pocket. En nuestro caso, una vez que está en esa aplicación, dices, ¿ahora qué hago con esto? En mi hora de leer, que es la hora que me marca mi time blocking, me pongo a leer lo que realmente me interesa y veo lo que quiero compartir en las redes sociales o en el blog y cuándo. A partir de ahí, ¿qué hacemos? A Evernote. ¿Y qué guardamos en Evernote? Lo que realmente queremos encontrar.
Y esto ni nativos digitales ni gaitas, porque hablas con los nativos digitales, los chavales que están en la escuela, y no guardan las cosas. Dicen, ¿dónde? Sí, conocen cosas, no sé qué, pero no saben dónde las están guardando, porque no las están guardando en ningún sitio. O como mucho aborrotamos la barra de arriba de pestañas y pestañas que se van haciendo más chiquititas y más chiquititas, y de repente no se enciende el ordenador y has perdido todo, pero da igual, si total no lo ibas a ver nunca, ¿no? Entonces, en Evernote guardamos lo que realmente queremos guardar para siempre. Y para nosotros ha sido clave el tema de la gestión de tareas y proyectos. En este sentido, Asana y Trello funcionan súper bien, pero hay un montón más. Nosotros organizamos estas tareas también con otra aplicación que se llama Facile Thing, que es buenísima, hablamos de ellas también en el libro. Y son herramientas que son gratuitas, que son súper fáciles de usar, que son súper cómodas, que mucha gente no está usando y que están aquí y han venido hace 5 años. Lo mismo que hace 10 años no existía Google Drive y hoy dices, oye, qué guay que tengo al ingeniero y puedo trabajar en Google Drive, pues esto es lo mismo. Qué guay que trabajo con ese ingeniero y además de mandarle correos, que no digo que no haya que mandar, pero tienes un control del seguimiento de las cosas que estás haciendo. Y con estas herramientas evitas un montón de correos, tienes todo ordenado, tienes todo sistematizado y te relacionas con la gente de una manera totalmente diferente. Y estas herramientas 2.0 en la red te facilitan muchísimo la vida. De aquí no me profundizo, porque esto os lo voy a contar cuando publiquemos el libro de identidad digital. El año que viene, seguramente en este sitio o algo parecido. No sé si con Fundación Arquia o no, Gerardo. Gerardo, guiño, guiño. Vale. Y entonces, os estaba hablando de que nuestro sistema de Facile Thing, que es el sistema de tareas, es especial para GTD. ¿Y qué es GTD? Pues GTD es todo lo que os he hablado hasta ahora, más mucho más. ¿Por qué? Porque es el sistema de eficiencia personal más potente del mundo que inventó un americano que se llama David Allen después de estudiar cuáles eran las empresas más eficientes, lo sintetizó y montó un sistema que se llama GTD. ¿Qué es lo bueno que tiene este sistema? Que es un método y es un sistema. Con lo cual, sabes exactamente lo que tienes que hacer. En los cursos de productividad esto lo explicamos muy despacio, pero la clave está en tener la mente vacía. Y normalmente, ¿qué tenemos? 4 listas de mala muerte dispersas, apuntadas, no sé cómo, una cosa en el móvil, otra cosa que va apunto por aquí, todo de malas maneras, y solo una parte de lo que realmente queremos hacer. Y es una parte muy pequeña, mucho más pequeña de la que os imagináis. Porque cuando hacéis el ejercicio, es decir, yo el primer día que hice este ejercicio, flipé, dije, voy a escribir todo lo que realmente quiero hacer, pero todo. Y tanto en lo personal como en lo profesional. Y yo dije, vale, pero ¿cuántas vidas yo necesito para hacer todo esto? Si va a ser imposible. Entonces, GTD te anima a sacar todo fuera y cuando tienes todo fuera, te explica cómo organizarlo por listas para que realmente sea eficiente. Y para cuando te levantes a la mañana, decir, hoy sí que voy a hacer o voy a intentar hacer estas 3 cosas y durante los 3 próximos días estás 10 y durante el próximo mes estás 20. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Bruno, siéntate, bonito. Vale, y ya vamos a ir terminando. Y os cuento que en realidad todo lo que hemos explicado en el curso, en el libro, lo queremos traducir en cursos. ¿Y qué tipo de cursos? Por un lado, de presencia física, como los que hemos hecho aquí en el Roca Madrid Gallery, y vamos a seguir haciendo, y estamos haciendo en colegios de arquitectos, en los cuales intentamos con calma todas estas ideas que voy soltando, darles un espacio y que esto funcione. Y por otro lado, un curso online que acabamos de sacar. Llevábamos como 10 ediciones del curso online de identidad digital, con lo cual creo que sabemos cómo hacer un curso de identidad digital. De hecho, hay gente por aquí que ha hecho el curso, por ejemplo, Susana. ¿Le pasamos un micrófono a Susana, por favor? Esto es una encerrona, ¿eh, Susana? Vale, así, como Abuela Pluma, de lo que hiciste del curso, ¿Qué recuerdo tienes? ¿Te gustó o no te gustó? El curso era una puta mierda. A ver. Bueno, yo tengo que decir que fui muy poco convencida. Vaya, empezamos mal, a ver. Y me sorprendió muchísimo, a pesar de que ya os conocía, me sorprendió muchísimo de lo que aprendí. Y eso que iba sin saber muy bien si me iba a servir. Pero verdaderamente me funcionó mucho, porque no solamente se habla de la identidad digital, como decía antes, Pacho, no es identidad digital o personal, es identidad. Entonces, sirve para muchas cosas. Perfecto. Pues con este testimonio y algunos más que tenemos por la red, pues os animo a que este curso de productividad, que igual si nuestro compañero nos accede a la página, está ahí, que está a punto. Ahí la tenemos. Vale. Entonces, esto es una landing page, que es como una especie de página de ventas en la cual podéis entrar. Veis, se llama productividadestepinivarno.es.
Es un curso que lo estamos haciendo con muchísimo cariño, es la primera edición, por eso va a salir muy baratito, digamos que es una especie de beta, y en él todo lo que estamos hablando, que son las ideas principales que nosotros desarrollamos en el curso, lo desarrollamos durante 10 semanas. Ahora no os voy a meter la chapa porque para eso está la página, la landing page, que además está hecha con bastante detalle, pero que sepáis que son 10 semanas durante el verano, en el cual cada semana vamos a tratar un tema. Vamos a ir a saco también de interacción con un grupo de Facebook para que todos vayamos viendo cómo vamos avanzando y progresando, que todas estas ideas que estamos viendo a un nivel teórico, cuando las llevamos a un nivel práctico, funcionan. ¿Y por qué funcionan? Porque, aparte que lo dice todo el mundo que sabe un poco de productividad, nosotros lo llevamos experimentando durante 5 años. Es decir, todo el tiempo que hemos invertido en productividad es la inversión más segura que existe. O sea, no, o sea, así como una identidad digital, cuando hablamos, es mucho más difícil, porque por muy bien que lo hagas, siempre los resultados llegan como a medio plazo o a largo plazo. En productividad no, en productividad a nada que empiezas a aplicar 4 cosas, de repente dices, ahí va, si ya hoy soy más eficiente, si ya hoy soy más productivo. Y bueno, pues esto es un poquito, ya le echaréis un ojo si os interesa, suficiente. Aquí tenéis un montón de testimonios de los cursos que solemos hacer y tal. Y bueno, que sepáis, ¿por qué vale? Y dices, joder, pues si es un curso tan guay, valdrá 1.000 euros o 2.000 o lo que tengan que valer. Pues no, pues vale el curso solo 200 euros. ¿Por qué? Porque es el primero que hacemos de productividad y de alguna forma queremos tantear si realmente cómo lo vamos a hacer. De hecho, todavía no lo tenemos terminado del todo, vamos montándolo un poco sobre la marcha. Hasta el 20 de junio, que sepáis, se cuesta 100 euros y todos los que estáis aquí, si me escribís un correo, va a costar 50 euros. Esto no va de que me escribáis un correo y os meto mogollón de prisa porque dices, joder, solo vale 50 euros, ¿cómo no me voy a apuntar? No, porque lo último que queremos es meter prisas y alumnos que se apunten sin estar realmente convencido, porque eso es lo último que queremos. Queremos que no haya muchos alumnos, pero si os apuntáis, que estéis realmente convencidos, es decir, esto creemos que nos puede ayudar y puede valer la pena. Y también, antes de cerrar, comentar que intentamos predicar con el ejemplo y que para nosotros, dentro de nuestra pequeña escala de Stepin y Barno, intentamos producir el mayor número de sinergias posibles, pero las principales son con las 4 chicas que colaboran con nosotros. Ellas hacen su vida, tienen sus cosas, pero una parte de su día a día lo dedican a cositas que les vamos liando y llevamos ya mucho tiempo con ellas. Son Usua, Carmen, Irachi y Susana, que las 4 además están aquí. Y os pido también otro aplauso para ellas, porque nada de lo que hacemos sería posible sin este apoyo y sin esta sinergia. Así que nos sentimos nuevamente privilegiados de montar este pequeño equipo, esta pequeña gran familia. Y nada, que os damos también las gracias a vosotros. Veis que todo el rato estoy hablando en plural, porque aquí no habla Lorenzo Barno, aquí habla Stepin y Barno. Todo lo que hago es aquí, es que yo va siempre absolutamente de la mano. Y nada, ahora tenemos un pequeño cóctel. Que sepáis que si estáis atentos encontraréis unas cervezas muy guays que hacen Usua y Edu, que se llaman Rus, y que además de ser artesanas y tener una esencia de zumaque, que lo mismo es afrodisíaca o algo así, no lo tengo muy claro, pues bueno, eso es la bomba, así que nada, os animo a producir sinergias y a ser muy productivos, a ser felices, y nada, nos seguiremos viendo por aquí. Muchísimas gracias.